Nace sin tener que subirse a los neveros de las peñas como todos los ríos leoneses. Fue uno de los primeros en tener nombre en la historia. Y es probablemente una de las riberas españolas con sistema de regadío más antiguo. El Órbigo no es otra cosa que la suma de dos ríos. A la vista de Santiago del Molinillo se casan las aguas del río Omaña, que en julio bajan ya esquilmadas y serenas, y las aguas del río Luna, en gran borbotón, porque nacen de embalse y estamos en plena temporada de riegos. La transparencia del caudal hace imperceptible a simple vista la contaminación que ciertamente arrastran estas aguas, que ya han corrido muchos kilómetros y conocen la carga humana de amplias comarcas y núcleos de población. A partir de aquí, sin embargo, al Órbigo le espera un intenso trajín y un trago largo de casi todo. Porque aquí comienza la ribera más decididamente agrícola de toda la provincia leonesa. Los montes se han cansado de empujar y crecerse. Atrás quedan las altas laderas, el valle estrecho y los viejos castillos de las Omañas. Porque desde Villarroquel y Villaviciosa de la Ribera, el paisaje y el asunto son bien distintos. Por ejemplo, para las bodas entre el Luna y el Omaña, el soto del río aporta una decoración floral intensa y espectacular. Dedaleras, pan de pajaritas, plantas del jabón, lirios. Y una chopera inmensa, tupida, puro bosque de ribera que oculta a los pueblos en estos primeros pasos. Secarejo, azadón, cimanes del tejar. En San Román de los Caballeros ya se le nota al lugar sus trazas de vieja agricultura. El forraje para el ganado es la primera cosecha y todas las manos son pocas. Es mes para que todos trabajen. Las plantas, los insectos, el tractor. Menos este molino de vieja estirpe que está jubilado de moliendas y acarreos, durmiendo su paz de tapial y convertido en gran hotel de gorriones molineros, una de las cuatro especies de pardales que existen en León. Estos molinos hablan ya del ancestral uso de las aguas del río. Asentados sobre las presas de riego, fueron la primera industria rural y han resistido en su empeño hasta hace muy pocos años. Cuando el Órbigo llega a Carrizo de la Ribera, se ensancha de tal manera que cruzarlo con un puente ha sido una aventura a lo largo de la historia. Hasta 1912 no se consiguió esta solidez armada en hierro. El viejo puente de troncos era arrastrado cada año por las riadas, que a punto estuvieron de poner en peligro esta nueva construcción al haber desaparecido los islotes sobre los que reposaba. Tiene, en sus dos diferentes tramos, una longitud de 400 metros. Villanueva de Carrizo es la capital del lúpulo, el oro verde que llegó a esta ribera en la década de los 60 para que los cerveceros españoles no sufrieran la dependencia absoluta del mercado internacional. Aquí tiene su sede central la factoría de la Sociedad de Fomento del Lúpulo, una planta que no sirve para la fabricación de la cerveza, sino para darle aroma. Este cultivo será una constante a lo largo de las labranzas de toda esta ribera, aunque su extensión dejó de crecer hace 15 años. La aparatosidad de postes y cordeles son una estampa inédita en cualquier otro lugar, ya que en la actualidad solamente en León se cultiva esta planta, cuyos primeros esquejes fueron importados clandestinamente desde Alemania. Por aquí pasa el canal principal del sistema de regadíos del Órbigo, a la vista de una de las muchas colonias de aviones zapadores,
que no tienen inconveniente en hacerse el nido en los taludes recién excavados, mientras contemplan perplejos cómo el cazo del gigante no quiere hacer una zanja en el agua, sino lavarse como un elefante antes de irse a almorzar. En Velilla de la Reina, y por estar subida a un cuesto, hay más tierra para el secano que lista para el riego. Conocen, pues, lo que fue la vida dura de norias y de riego contado, hasta que llegaron las aguas de luna por caminos de cemento. Hombre, si no lo creíamos, por eso que decía mi madre, me acuerdo yo que decía mi madre, dicen que va a venir el río por aquí, por el Turbanillo, por arriba, que va a venir por aquí. ¿Cómo va a ser eso posible? Hombre, pues puede serlo, porque pues cómo no va a serlo, para eso están los niveles y los ingenieros y eso. Manda el tapial en su paisaje urbano, y el recuerdo de un coloso que ha seguido a la tumba a todos los olmos atacados por grafiosis. El negrillón de Velilla y la vieja iglesia que se mantiene en pie de puro milagro son un símbolo de la emigración, que si no ha sido acusada especialmente en los pueblos de la Vega, aquí sí se ha dejado sentir. De 700 habitantes que tuvo, hoy apenas llegan a 400. También en un alto está Alcoba de la Ribera, y no hay rincón de toda la Vega que se escape a su vigilancia. A sus pies todo es chopera y cultivo, un verdor interrumpido únicamente por todas las sendas del agua. Y es que aquí ya ha nacido la presa cerrajera, el vestigio más antiguo de tradición regante leonesa. Cargada de mitos, esta presa acumula leyendas en su historia. Que si fue un rey moro el que mandó construirla, que si el pretendiente de una moza de Villazala del Páramo la trazó porque su futuro suegro le despreció, diciendo que tendría la mano de su hija cuando viera pasar agua por delante de su casa. En fin, lo cierto es que lleva funcionando no menos de 8 siglos y aquí está sin que ningún nuevo invento la haga parecer inútil. En Alcoba se encuentra una de las centrales eléctricas que aprovechan la energía del agua que circula por los canales de este sistema. Desde aquí, la ribera del Órbigo aparece ahora inabarcable, sin cuestas a los lados, abierta la mano de la Vega para enseñar claramente su potencial agrícola. Los pueblos de La Milla, Huerga, Armellada, Turcia o Palazuelo parecen haber sido devorados por tanta fronda. El agua caída al río desde la central de Alcoba no tarda mucho en ser reconducida de nuevo, desde el azul de un pequeño puerto en el que los veranos siguen siendo como siempre. Es decir, veranos de chapuzón y rapacería, o veranos de caña y paciencia que recuerdan que en estos tramos del Órbigo se guarda su leyenda truchera, cuando los cotos de Sardonedo y Santa Marina eran la catedral internacional de las mejores capturas españolas. Aunque hoy, diezmada la población de truchas por la saprolegnia y una creciente contaminación orgánica, las capturas se hacen de rogar y han perdido las legendarias dimensiones, como la de aquella enorme trucha de 12 kilos sacada de aquí y que duerme hoy disecada en algún despacho oficial. En Santa Marina del Rey, el río se detiene en un embalsillo de largo puente lleno de compuertas. Y es que en el pueblo se celebra la tradicional fiesta del ajo, porque es julio y porque en toda esta ribera los ajos son una de las marcas de su labrantío. Venga. El mercadillo y el reguero humano se repiten en torno a la iglesia, cuya torre tiene una curiosa aguja. Una aguja similar a la que presenta el pueblo anterior, Sardonedo. No son nada frecuentes estas variantes arquitectónicas y solo se observan en algunos pueblos de la diócesis de Astorga, a la que pertenecen las gentes de esta ribera.
El color de Sardonedo fue siempre el color de la tierra que pisa. Y el color que también asoma en sus labranzas, a las que baja la gente de atardecida en contra de lo que dice la vieja conseja popular de estos lugares. Las huertas hay que verlas por la mañana y a las novias por la tarde. Al otro lado del río está Benavides, que ha sido siempre villa de tiendas y mercados, como lo deja bien claro la disposición de sus calles céntricas bajo soportales. Benavides tiene su aquel de capital comarcal. Todos los paisanos del contorno recuerdan muy bien cuando aquí se venía con un ternero a la feria y se volvía a casa según de contento, pero siempre con unos zapatos para los críos o unas varas de paño para el ama. Y así llega al río o hospital de Órbigo, cuyo puente es el más espectacular de todos los leoneses y además tiene una leyenda colgada de su fama que alguien cuenta siempre a todos los peregrinos que buscando Compostela han de pasar por él. Es la leyenda del paso honroso, que narra cómo el caballero Suero de Quiñones prometió romper 300 lanzas en torneo, retando a cuantos caballeros quisieran pasar por él. Aunque la verdad es que se trató de una prolongada fiesta a la que se invitó a nobles españoles y extranjeros, mal vista por la nobleza gobernante, condenada por la iglesia y de la que salieron comprometidas o casadas nada menos que las 5 hermanas de Don Suero. Hoy no hay justas ni bronca en su soto, que es lugar de concurrencia estival, playa fluvial y recreo ininterrumpido desde mayo hasta octubre. Aunque los análisis de las últimas temporadas no hagan recomendables estas aguas para el baño. Aquí la contaminación procedente de vertidos urbanos ya es notable. La falta de sistema de depuración en las aguas residuales de todos estos pueblos ha obligado a seleccionar a este río como el primero en el que se aborde de forma institucional e integral su depuración. El tiempo de mirarse unos a otros sin decir nada ha concluido. Pero al Órbigo le esperan aún los impactos de nuevas actividades. Ya conoce lo que son vertidos procedentes de pueblos, de granjas de cerdos, aves o terneros y de todos los arrastres de pesticidas utilizados en los cultivos. Ahora se coloca frente al reto industrial al llegar a Veguellina, donde su histórica fábrica azucarera ha tenido que corregir sistemas de vertido. Veguellina es sin duda el pueblo que más ha cambiado y crecido en esta ribera. Que por aquí pasara el tren hacia Galicia hizo estirar el pueblo y le ha conferido cierta capitalidad comarcal que se le nota especialmente en su feria anual agroganadera, en la que tampoco podían faltar los ajos. El Órbigo está cerca de conocer el segundo monasterio histórico de su ribera, porque en Villoria se alza la solemne mole del convento de las Madres Norbertinas Premonstratenses, fundado en el año 1243, pero que ardió enteramente en el 1665. Por eso los muros que se ven son del siglo XVIII. Y aunque en la iglesia luzcan dorados y retablos, una celosía italianizante, un órgano del siglo XVI o la Virgen del Amor Hermoso, en el monasterio salta a la vista la austeridad en la que se desenvuelven y trabajan una docena de estas monjas de nombre tan raro. Este y el de Toro son los dos únicos conventos que tiene en España esta orden. En Villoria aguanta también el paso del tiempo y con no poca galanura el caserón solariego de Juan Cúder, uno de los mitos españoles del tenis que formó parte del equipo de la Copa Davis con Santana o Jimeno. Aquí el tiempo parece detenido, aunque lleguen gentes de Nueva York como el tenista internacional José Higueras. Bueno, yo cuando venía con Juan de Valladolid, él me decía, no, tú espera y verás que dentro de unos kilómetros esto va a cambiar. Y efectivamente hay un momento en que esto es un país totalmente diferente a la demás panorámica que se ve cuando aterrizas por estos parajes.
Pero en Villoria no es menos señorial la tradicional Casa de Labranza, cuyo aplomo de adobe y tapial resiste 200 años sin quejarse, y en cuyo interior se esconden patios de siesta y floripondio, rincones para los juegos de la chavalería y una estética de la sencillez difícilmente superable. Tradicionalmente, en esta ribera se cultivaron alubias, patata, remolacha, lúpulo, cereales. Hoy el maíz se presenta pujante como cultivo alternativo, mientras reducen su espacio las alubias, el lúpulo y las patatas. Otros cultivos, como la menta o esos últimos tablares de tabaco que aún se pueden ver en Villoria, han pasado a mejor vida. Y eso que ahora la vega es más ancha que nunca y parece que no habría canales para dar de beber a tanta tierra, en la que aparecen con frecuencia unas construcciones arcaicas y funcionales, con orgullo suficiente para mantenerse en pie. Son los casetos de Labranza. A estas alturas el Órbigo presenta su mayor densidad de pueblos. En tan solo 10 kilómetros y sin alejarse mucho del lecho del río, caben San Pelayo, Seisón de la Vega, Villa Mediana, San Román el Antiguo, La Veguellina, Oteruelo de la Vega, Becilla, Villazala, Valdesandinas, Alcaidón o Soto de la Vega. Aquí hay surco largo y faena para todos, incluidas esas mujeres que después de haberse atareado en casa, acompañan a sus maridos en lo más duro de las faenas agrícolas, sobre todo si se trata de aricar las alubias o entresacar la remolacha. Un trabajo que revienta el lomo y en el que es frecuente ver aquí, o en el páramo, a cuadrillas de mujeres que lo encaran con decisión y resignación. Y así se llega al Puente Paulón, nombre que evoca no muy lejanos mitos cangrejeros. Su pedrera y su lecho están removidos y dispuestos para que aquí se construya un azud de control de las aguas de riego. El río olvida en este punto el espeso soto que presenta aguas arriba y se dispone a ser apresado entre escolleras y canalizaciones. Ahora, el Órbigo está dispuesto a conocer la ciudad de La Bañeza un tanto de lado y después de haber recibido las aguas de los ríos Tuerto y Duerna que han de rendirse bajo el viejo puente de hierro. Tiene su buena fama porque aquí las fiestas son de estrépito y saludables, porque el trajín y el acarreo son proverbiales, porque tiene entraña de principios de siglo y por unos dulces irrepetibles que se llaman imperiales. Pero más que nada, La Bañeza tiene su historia en los mercados. Y es que por ahí empezó la cosa. Surgieron con más esplendor a partir del año 1450, cuando doña María de Zapata, que era vizcondesa de Palacios de la Valduerna, exime a los habitantes de la villa de La Bañeza de una serie de impuestos y de gabelas que tenían entonces. Y ella dice en sus albalás que se les exime por el acrecentamiento del mercado, que ya en 1450 y tantos era un mercado famoso. De La Bañeza eran también famosas sus ancas de rana, pero desde hace algunos años la pesca de este batracio que poblaba con insistencia todos los humedales de la ribera ha sido prohibida ante la peligrosa reducción de la especie. Muy cerca de La Bañeza, y según los mapas, corre un río, el Jamuz, que apenas insinúa a quien lo ve si no fuera por los juncales que señalan su lecho escurrido y casi seco. Junto a estas aguas que debieran llegar al Órbigo, está escrita la historia de la alfarería leonesa con un nombre, Jiménez de Jamuz.
De los 200 alfares que existieron en un tiempo, apenas quedan hoy media docena, más pendientes de la cacharrería turística y hostelera que de las viejas cántaras, ollas, botijos o tinajas. En el alfar de Ciano González las cosas parecen como siempre. El torno, el secado al sol antes de cocer, el horno y ese equilibrio imposible de la botijada en el que no se rompe ni una sola pieza. Al jamuz le falta agua, pero le sobra historia. En Villanueva se alza la primera sorpresa, una mole fortificada con poderoso torreón, antigua seña del poderío de los Quiñones que señorearon toda esta ribera. El castillo es hoy pura ruina que perdió una de sus alas para hacer con su piedra una casa. Es también majada de ovejas y cementerio, sin quererlo, de un carro difunto. Su belleza sobrecoge. En Quintana del Marco, un aplomado torreón que no ha olvidado la coquetería de su almenaje es hoy palacio de cigüeñas que mira la espadaña de su iglesia parroquial, en la que aparece incrustado un extraño e insólito invitado. Se trata de un busto procedente de la villa romana que aquí existió y que corresponde a algún Marco Aurelio o Marco Antonio. Alguien debió confundirlo con algún San Pedro y aquí está mirando la historia sin poder echar ninguna bendición. El jamuz se rinde al órbigo a la vista de la nora del río, cuando las aguas comienzan a ensayar otra lentitud, otras anchuras y una gran curva para poder alojar en su abrazo la enorme vega de Alija del Infantado. En Alija, que curiosamente es patria de renombrados marinos, hay torreón que fija su importancia estratégica y en sus casas aún está patente la hechura antigua del tapial y de la piedra canteada. Y bodegas decididamente bien construidas, desde la que la vista se ensancha para captar una primera visión que inquieta al futuro agrícola. Toda esta inmensa superficie puesta en regadío ya no sirve tanto a los cultivos tradicionales. Un cultivo más propio de secanos, como los cereales, ocupan una considerable parte del viejo imperio de las acequias. Sembrar trigo o cebada da menos tarea. Pero hay que buscar de nuevo el río grande que corre alejado del pueblo y dispuesta a cruzar el puente de la Bizana antes de despedirse de tierras leonesas. El puente de la Bizana es vieja gloria de los ingenieros romanos, aunque no se le aprecian estos restos, ya que fue reconstruido en la Alta Edad Media. Por aquí cruzaban las merinas de la Cañada Real de la Bizana y tuvo hasta el siglo pasado servicio de postas a su vera. En 1808, sin embargo, cuando las fuerzas aliadas inglesas se retiraban ante el empuje de las tropas napoleónicas, volaron el arco de mayor luz y durante varias décadas solo se pudo cruzar el río con el servicio de un barquero. La reparación definitiva no se produciría hasta 1924. Y aquí, el órbigo, que ya presenta síntomas de una contaminación límite, se cansa y se detiene en su fatiga para que no falte el baño del verano a estos pueblos que también sueñan con polideportivos y piscinas. Para el profesor de ecología Estanislao de Luis Calabuch, el presente y las aguas del río no parecen muy claros. Quizá la característica más original del río Órbigo sea que su formación está determinada por la confluencia de dos ríos de caracteres diferentes. Por una parte el Luna, calizo, y por otra parte el Omaña, más silicio, más ácido. Esto define un río con una originalidad importante dentro de todos los sistemas hidrológicos de nuestra provincia. En su lento caminar hacia el sur, el río Órbigo va acumulando elementos contaminantes de tipo orgánico, de núcleos de población de cierta entidad, pero fundamentalmente
lo que más determina los niveles de contaminación de este río en su origen es el conjunto de actividades de tipo agrario en toda su cuenca. Actividades de tipo agrario que aportan restos de abonos y así como también aquellos procedentes de actividades relacionadas con la agricultura como los herbicidas o plaguicidas que aportan esa originalidad que decíamos de todo lo relacionado con las actividades agrícolas de esta cuenca.